Me despertó el ruido del monitor del bebé. Mi único hijo lloraba mientras una voz femenina le cantaba para calmarlo. Estiré mi brazo para coger el aparato y escuchar mejor cuando rocé el cuerpo de mi esposa, durmiendo a mi lado. En Estados Unidos existe una leyenda de un hombre sin rostro quien deambula por las noches en búsqueda de niños. Esta historia es en parte real, ya que está basada en Raymond Robinson, un hombre que quedó desfigurado después de electrocutarse al escalar una línea eléctrica cuando era niño. Al quedar en ese estado, el hombre se limitaba a salir solo de noche para no causar pánico en la gente. Me despertó un leve golpe en la ventana. Una mano pequeña, suave, casi infantil, estaba golpeando el vidrio de la ventanilla. Lo perturbador fue que en esos momentos mi avión se encontraba a más de 10.000 metros de altura.